Hola, hola, muy buenas tardes, mi gente. Aquí estamos. Dios mío, qué descompensado se queda el plano con Skane y conmigo. Al lado es que soy un puto taponcito. O sea, es increíble. Soy muy bajita. Gracias, Skane. Hombre. ¿Qué tal, no? Pues ahora deprimida, la verdad, después de darme cuenta de que soy tan, tan, tan bajita a tu lado. Pero bueno, bienvenidos una tarde más a la LEC, Skane. Tenemos una jornada, bueno, descafeinada. No. No, No, descafeinada no, no. por Dios. No, descafeinada no. Tenemos ese Fnatic contra Misfits como tercer partido. Pero vamos a empezar con Rocket contra Excel, que lo estábamos hablando en la previa, pero al final es un duelo directo por las últimas plazas de playoffs. Las últimas plazas de playoffs, no me oigo el retorno, por cierto, Felipe, a realización. Asao. Vamos a empezar con el draft. Sí que es cierto que esta partida realmente es muy clave para estos playoffs. Rogue y Excel, que son rivales directos, Sí. literalmente están a una victoria. Exactamente, es que claro, tenemos la parte alta de la clasificación, del primero al cuarto, empatados a 7 victorias, 3 derrotas. Luego están Mad Lions y Rogue, que van 6-4, Excel 5-5, y ya luego, al final de la clasificación, 2-8 y 1-9, dos equipos, 2-8, 1-1-9, que eso ya es el drama supremo, que estos no se cuelan en playoffs, vamos, ni de carambola. Así que partida muy muy importante. Ya estamos con el draft. Tenemos Gangplank baneado, Rakan, Ajá. Syndra también, personaje muy importante. Y este Aphelios, a ver cómo prosigue la fase de picks, Iván. Sí, el Aphelios, ¿no? Que, bueno, le tocaban la cara un poco en este parche 10.4, le bajaban 300 puntos, ¿eh? El rango de la definitiva, que se nota bastante, pero al final el personaje sigue estando correcto. Personaje que la definitiva en teamfights te aporta muchísimo, ya sea Sí. para CCear, para hacer daño en área, así que es importante que la nerfeen, de hecho. Sí. Porque es como que te habilita mucho el campeón, el kit te ayuda mucho, mucho. Vemos este Ornn baneado de momento 100% de ban, porque es la primera partida en este de parche 10.4. Y va a ser first pick para de Ezreal. Y sigue abierta Yuumi. Y una cuando tú piqueas Ezreal, ya sabes que vas a seguir con Yuumi o viceversa. Y está muy probablemente la Yuumi. Ahí está, parece que los equipos se va a quedar Rogue con la Yuumi. ¡Ojo! Va a ser Senna. Claro, estábamos hablando de la estrategia esta, ¿no? De irse en la support y un support de verdad con ella en la botlane. Entonces, Senna tiene todas las armas de gratis. Probablemente veamos esta escena jugando support. A ver quién la juega. Y nos dicen que no tenemos sonido porque Riot no nos lo está mandando. Así que poco más que decir, ahora la van a arreglar. Vemos cómo siguen esta rotación con el Aatrox Ezreal. Muy probablemente, no, 100%, el pick de Excel va a ser Yuumi en la siguiente rotación. También deberíamos de ver un Tahm Kench aquí para Rogue, para hacer Sí. esta estrategia de Senna Tahm Kench. También puede ir con una Morgana, pero es algo que de momento no se ha visto mucho en competitivas. A ver cómo prosiguen con estos picks. A ver, de momento nos están echando aquí el Lee Sin. Claro, lo de la Senna con un support ahí en la parte de bot. A Mad Lions no le salía muy bien, ¿eh? Ayer. Mad Lions se estampaba un poquito, ¿eh? Sí que jugaban la Senna tankets, pero no daba buen No, no, no resultado. acababa de cuadrar el draft. Como ya he comentado, va a ser muy probablemente Tahm Kench para cerrar esta primera rotación. Y este pick va a ser Yuumi. Y nos vamos a ir a la Ostras. F en el chat. Nevermind. Estaba troleando. Va a ser este Azir. Así que el equipo de Rogue va a banear a Yuumi 100% para sacar este combo. Y ha decidido el equipo de Excel ir a por un Azir en vez de coger la botlane más sólida contra Senna Tahm Kench, que deberías de tener todo el rato La prioridad. la prioridad y el hecho de pokearles constantemente. Lo bueno de Senna contra líneas de poke es que tienes Oh. esta Q con healing, así que Habemos no audio. castigas tanto. Gracias Riot Games por enviarnos por fin el sonido, pero me acaba de quedar con el culo un poco torcido, ¿eh? No te voy a mentir, ¿eh? Ahí No me está el ban esperaba de Yuumi. para nada que no cogiesen la Yuumi. De hecho, se ha encargado toda la narrativa que veníamos haciendo desde la previa, en plan, los planteamientos de Youngback, espectaculares, impecables, increíbles. Luego, a lo mejor se pierden un poco, pero bueno, Youngback, que puede tener un as bajo la manga. A ver cómo lo plantean, es lo que te iba a comentar. A ver qué support escogen. Vemos cómo están baneando la LeBlanc de Larsen y en este caso la Tristana de Hanzama, que muy probablemente también la puede jugar en medio Larsen. Y Sí. a ver cómo acaban los baneos el equipo de Rogue, que seguramente sea otro support, pero no sé cuál podría ser porque Thresh contra Tahm Kench Senna es muy, muy malo. Otro support que me gusta mucho con Ezreal, más en solo Q es Nami, creo que tienen mucha, mucha sinergia, pero no sé hasta qué punto en competitivo te renta cogerlo. De hecho, Rogue que dice, no sé qué otro support banear, porque es que al final, claro, ahora, ¿qué se juega ahora mismo? Nautilus, No creo que. Leona, dices, hombre, Tahm Kench está yo creo que muy correcto contra todo eso. Te quitas a Sejuani de en medio, ¿no? Que es una campeona que ya estaba en auge en la jungla, más ahora con el rescoldo de Bami bufado. Realmente contra Senna Tahm Kench tienes de pillarte un support AP o un Pyke para roamear constantemente podría ser una opción. Va a ser esta Karma al final que ha recibido buffos en los últimos parches. Le han subido
El escudo de la E, el daño de la Q también. Sí. Ligeros, o sea, no muy grandes, pero cambios que Karma agradece en este caso. Support AP es lo que te estaba comentando, no ha sido Nami, ha sido Karma finalmente. Soraka que también está muy muy fuera. Y Rogue que va a plantear este primer pick, que de momento tienen al Kleten top, que Finn es un auténtico bicho con este campeón. Y al final va a ser un eco para la jungla y ahora van a acabar con el pick de medio. Ahí está, exactamente, ¿no? Ya sabes que vas a tener a Zir en ese carril central, te quedas muy cómodo con el counter en esta calle. Claro, el eco presumiblemente va a acabar en manos de Spire. Normalmente, contra Azir te sueles piquear poke. Uh-huh. O un Ryze para ir luego a sideline, intentar matarlo. Va a ser un eco. Va a ser un eco medio. Van a plantear este win en la línea exterior. Siempre vas a ganar uno contra uno contra Azir en la línea exterior, pero en la línea no sé hasta qué punto deberías pasarlo bien. Recordemos, eco en parches ya muy, muy alejados. Le nerfearon la Q, el limpiar la oleada. Y en early, contra según qué campeón, se puedes pasar mal. A ver cómo plantea la partida del equipo de Excel, que van a acabar el draft ahora mismo con un Zac. Ostras, Va a ser un Zac jungla. Estábamos comentando lo de la... Estamos en el parche 10.4, gente. Han habido cambios. El rescoldo de Bami, Tochito. Y de momento ya estamos viendo primera partida que Kaedrel está planteando jugar un Zac tanque contra este Lee Sin, que si no saca ventaja en early game, va a tenerlo realmente complicado. Sí, va a decaer bastante, ¿no? El Lee Sin como no se ponga las pilas en esos primeros momentos de la partida. Y Excel bastante suscrito, ¿no? A este rescoldo de Bami, que le banean se Juan y no pasa nada. Tenemos otra máquina de CC y de engage de larga distancia en forma de Zac. Además tiene un follow-up, yo creo que bastante, bastante sencillo, teniendo en cuenta que la Zir te puede derrapar, puede estar ahí siempre con la falange imperial. Les ha quedado una combo bastante interesante. Me sigo preguntando igualmente porque... O sea, ¿por qué han dejado pasar deliberadamente el Ezreal Yumi? Porque valoraban mucho este Azir. Es decir, es la única conclusión que podemos sacar. ¿Sí, no? Piqueaban el Azir, cedes la Yumi, la vendes porque sabes que te la van a banear 100%. Es decir, priorizan más el hecho de tener a Mikki con Azir en este caso que tener Ezreal Yumi. Ostras, Mira que hablábamos que Mikki, ¿no?, era como el eslabón más débil, ¿no?, de este equipo de Excel. Tú venías diciendo, bueno, las actuaciones de Mikki dudosas. Titubeantes. Ha sido... Se jugaba la semana pasada un Ornn, una Vayne, bastante... Bastante de aquella manera. Que no sabes si... No sabes qué opinar muy bien. Vamos a ver... Vamos a entrar ya en unos segundos en la partida. No tenemos sonido aquí. No tenemos sonido. Quería comentar que... Ahí está. Hace mucho que no vemos Karma support en competitivo. Sí, estaba pensándolo porque... Claro, la última Karma que vi Karma fue support. La que se jugó... Bueno, se la jugó Flacket, de hecho, en Superliga. Bueno, se jugó Kistil, que el otro día 0-0-0 con Nimonkis. Exactamente, sí. La Karma, en medio. Pero sí, sí. O sea, más las hemos visto en top que de support. De support hace realmente mucho tiempo, que no te la puedes jugar porque realmente contra Thresh, contra estos campeones, no renta para nada. Y quería comentar un poco, para la gente que no lo sepa, el insight de por qué se juegan Senna Tahmkench. Estamos en el parche 10.4. Sí. Senna, cuando farmea, ya no recolecta almas casi. Es decir, está muy, muy nerfeado el proc de que salten almas cuando tú farmeas. Exacto. Entonces, lo que hace Tahmkench es, eres tú el que farmea, te coges escudo de Doran, y entonces la Senna pokea y coge almas. Y ya, cuando tenga ya el ítem, a partir de ahí sí que empieza a farmear y va a recolectar muchas almas, en este caso pokeando. ¿Por qué planteas la botlane de Ezreal Karma? Son dos personajes de rango, vas a poder controlar muy bien la oleada. Sí que es cierto que Karma Ezreal tienes que acertar muchas habilidades para ser efectivo. Tienes las dos Qs, tienes que jugar muy muy bien la oleada y poder abusar de esta Senna Tahmkench. Lo bueno de Senna contra este matchup, tienes mucho sustain, con la Q. Muchísimo sustain, y en general la botlane de Senna con Tahmkench debería ser relativamente segura, en el sentido de que muy complicado gankear a una botlane que se hace invisible con la E de Senna, que tienes el devorar por parte de Tahmkench para mantener segura a la propia tiradora. O sea, están francamente cómodos en esa botlane y van a poder escalar muy tranquilo. Realmente el plan de partida de Rogue yo creo que es bastante, bastante claro. Tienes este Lee Sin que tiene que coger ventaja en top y medio, sea como sea, tienes que coger alguna mínima ventaja, sobre todo para Kled, que es un personaje que hace un efecto de bola de nieve muy, muy grande con la definitiva en midgame. Y sobre todo que esta Senna Tahmkench escalen. Y si el eco saca ventaja y luego puede ir a presionar la línea exterior sin problema. Mira, mira, Spire, y ya está haciendo un poco lo que estamos comentando. Exactamente, me gusta Spire, tiene las cosas claras en la vida. Mikki, que es nivel 1, lo quiere pillar, pero es que te estás metiendo en mitad de toda la oleada y al final te está pegando de gratis. Y ojo, Finn, metiéndose en un follón, Ojo, Spect, Finn que se acaba de llevar un torretazo muy desafortunado, que de hecho no se lo llega a llevar y a lo mejor se viene arriba contra el top laner de Excel. Vemos como Inspire está jugando muy, muy agresivo. Sabe que en este caso Zac
hace el passing bastante, bastante lento, pierde bastante vida, como estamos viendo. Sobre todo el primer clear es muy, muy lento. Y aquí Larsen, que ya está jugando muy, muy agresivo, sí, intentando coger ventaja sea como sea. De momento vemos en top 9-1 en creeps, en la oleada debajo de torre, este Aatrox. Muy dependiente de coger ventaja del equipo de Rogue, que si se ponen por delante y luego habilitan que las Inna Tankins estén en el medio y establezcan 1-3-1, tienen todas las condiciones de victoria para ganar. Es decir, claro, todo. Pero depende mucho también del eco, lo que estabas comentando, ¿no? Que al final, si Eco no es capaz de estar bien en 1-1 con Azir, en la Silent se le cae el planteamiento de partida a Rogue. Se le cae mucho. Por eso siempre que digo en las composiciones de 1-3-1, si no te pones por delante, es realmente difícil ganar la partida porque no tienes ningún punto de presión. Y llamamos Inspired, otra vez. Pinga la línea del top, pueden divear, así que en este caso Kaedril debería estar ahí para cubrirlo y esto va a ser un 2-2. Exactamente, tienes a Kaedril en la zona de los golems, Expect que se ha curado bastante, Finn que está todavía subido a ese Scar. Al final también este Clit, que es un personaje muy eficiente, ¿no? A la hora de divear, precisamente por la mecánica de la pasiva. Sí, pero si estás por los alrededores no vas mejor a poder hacerlo, por si acaso. Y también comentar, realmente el equipo de Excel, si no lo castigas, tienen un Aatrox que va a ser un auténtico bicho. Sí, cuidado sí, aquí porque no tiene el Grafluser. Ay, 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 fin, lo bajan, pero la primera sangre se la lleva igual, sigue pegando a ver si es capaz de invocar a la montura. De hecho, el salvaguarda de Inspire que le puede haber dado la vida a Kaedril, que saltaba, no conectaba el knock-up. Y tiene TP Aatrox en este caso, tienen de pushar la oleada para que se resete. Uy. Estaban muy venidos arriba, ¿eh? Jugando muy bien Finn. La Para la que gente sí, que no lo sepa, Finn es un jugador que en solo queue se le conocía por ser One Trick Kled. Tiene muchísimas partidas con este campeón. De hecho, es lo único que jugaba. Y aquí vamos a ver la repetición, que este jugador se sabe todos los límites de este personaje. Vamos a recordar además que hace algunos parches le pusieron heridas graves a Kled precisamente en ese gancho. Y ahora tiene, yo creo, que un matchup bastante cómodo en ese sentido contra Aatrox. Realmente Kled tiene muy buenos matchups en 1-1, sobre todo. Tal vez el único que sé que es muy, muy counter es a Fiora. Lo pasa realmente mal contra ella por el hecho de la W. Sí. Ya que vemos como Senna tiene cero creeps porque está farmeando en este caso Tahmkench, cogiendo todo el farm aquí, el cirulo de la grieta del invocador. Y el equipo de Excel, que realmente si no te castigan en early game, tienes un Aatrox, que sabemos que tiene un escalado muy muy bueno, Zac, Azir, incluso este Ezreal cuando tenga dos ítems junto con la Karma, va a ser una auténtica locura y van a intentar liberar aquí un Expec que aún sigue con el destello up. Ahí está Larsen, que todavía no tiene definitiva, pero ahí está Finn para tanquear la torreta. Ahí está el flash que veníamos pidiendo, Expect que aguanta bastante, pero Larsen que recoge el asesinato. Inspire que se flashea poquito, pero justito. Bastante fácil la ejecución y, de hecho, Expect que estaba al destello, no tiene TP, va a perder otra oleada. Aquí vemos como Mickey en este caso sabe que el mid laner enemigo está en la parte del top, entonces se mueve hacia la parte de abajo y no sé qué está intentando hacer aquí, no va a poner paseo, ningún ward. Ahí está el ward para traquear un poco los picochillos. Y lo que te comentaba, ¿no, Noah? Condiciones de victoria. Poner al Eco y al Kled por delante. Vale, ¿qué ha pasado? Tiene una kill Kled y una kill Eco. Let's go. Oh, yeah. Let's go. Muy bien, la autocensura. Es que me ha gustado bastante. Pero sí, Rogue tiene claras cuáles son sus condiciones de victoria. Precisamente le pedíamos a Inspire. Cuidado aquí, Hansama. Menos mal que estaba Bander rápidamente para salvar la vida de su compañero. Pero le pedíamos a Inspire que fuera activo en esos primeros minutos de la partida. Y otra cosa, ¿no? Pero parar no ha parado. Kaedril, el que quiere hacer inciso aquí en la calle inferior, Hansama, que está intentando curarse. Vander, que no sé cuándo volverá a tener la W, pero la tiene que tener a puntito. De hecho, Zac está respetando el hecho de que no suele ser lo más sabio del mundo divear a un Tahmkench. Y menos si no sabes dónde está el jungla enemigo, porque vemos que Lee Sin está por la parte de abajo. Y podría haber acción aquí. Ven, en este caso, a Lee Sin. No sé si puede matarlo con todo el combo. Va, le saca un level, ¿no? No, pero le ha smiteado en la cara. Sí. Le ha sacado el golem grande en este caso. Vemos como Kled sigue pusheando. En el momento que Kled se pone por delante en este matchup, lo va a pasar muy mal Expect. También vemos a Eco como tiene prioridad. Ya tienen en estas dos solo líneas la presión. Todas las condiciones de victoria para el equipo de Rogue y para hacer este efecto de snowball en midgame, ¿no? Vas a poder coger dragones, vas a poder pelear con Kled, va a tener muchos ítems de ventaja y en muy buena posición. Mira, primer dragón de Oceano. Mira, Fine, como está viendo, sabe que al final está a punto de recuperar la montura. Ahí está. Si antes ya estaban sacando los dives con relativa facilidad el equipo de Rogue y no estaban todavía en definitivas,
ahora mismo, con Larsen con la ulti y con Finn con la suya propia, tienes también la patada de Lee Sin. Bueno, esto debería ir sobre ruedas. Pueden diviar muy fácil al equipo de Excel. Este Aatrox sí. Es muy, muy vulnerable. Y también para entender un poco la composición de Rogue, tienen una Senna tankens abajo. Es muy difícil, es decir, son una botlane muy que absorbe mucha presión. Sí. Es muy difícil divearles, tienen mucho sustain. Incluso tienen la definitiva de tankens en unos minutos. Sí. Así que es muy difícil castigarles. Y vamos como Inspired utilizando la presión de bot. Ya podrían plantear un dragón o incluso coger todo el control de Río. Sí, que no lo hemos comentado, pero el primer dragón de la partida que va a ser ese dragón de Océano. De hecho, el primer cangrejo en la parte de arriba sí que se lo lleva el equipo de Rogue, pero al final de la parte de abajo no sé quién se lo ha terminado llevando. De momento, Rogue, que tiene aquí la visión de la zona inferior. Pero es que Kaedri le ha ido un poquito a rebufo, ¿no?, de lo que planteaba el conjunto de Rogue, que al final... es lo que te toca, o sea, no tienes el jungla más agresivo del mundo en early game, es un Zac. Es un Zac, limpia muy muy lento y esto como que te marca un poco el tempo de la partida. Vemos como ya en minuto 8, estamos viéndolo en todas las jornadas, swapean la botlane arriba, sí. El dragón no le dan tanta prioridad. Y Noa, si pelean por el heraldo en los siguientes minutos, Rogue parte con muchísima ventaja en cuanto a 5 contra 5, sin lugar a dudas. Es que es una barbaridad. Es que ya no es solo el hecho de que tengan una composición con la que es muy fácil divear, o sea, todas las herramientas, de verdad, incluido el propio tankense en caso de que alguien se pase de tanquear o con lo tocho que es él aguantando torretazos. No, es que también, fíjate, las rotaciones que son capaces de hacer luego a la Silent, teniendo en cuenta que tienes la ultimate de tankense e incluso la propia de Finn. Han pillado a Kaedril por la parte de arriba, y es que Rogue tiene sembrado de wards la parte superior. Y Finn en este caso ya haciendo con la Hydra proxy farm, le cogía la oleada en la cara, va a moverse a la línea de medio, le va a dar prioridad a este eco también. Inicia el heraldo Rogue, que reconocen que si el equipo de Excel les pelea, les van a hacer un ace. Y de momento, como estamos viendo, Zac se va a los lobos y dice, bueno, chavales, esto no lo peleamos porque realmente si lo peleamos vamos a perder la partida. Exactamente. Uy, ahí Believer igualmente. Patrick tenía que intentarlo un poco, ¿no? Con esa andana certera, pero el heraldo que acaba en el bolsillo de Inspire, Mickey, que está constantemente encerrado debajo de la torre. Skane, es una partida que está sufriendo mucho este Azir. Veníamos diciendo que Larsen era muy dependiente de sacar ventaja en el uno contra uno y luego ser eficiente en la Sailing. De momento se lleva un asesinato en el segundo dive en la parte de arriba y le está curtiendo el lomo a Azir de buena manera. Y 20 creeps también en la línea del top. En la línea del medio sí que es cierto que están más igualados, pero que Ekko esté en esta situación realmente es muy muy bueno. Y si pilla tempo en el mapa y puede ir primero a esa línea exterior en uno contra uno, tiene muy favorable. Y dudo que puedan hacer algo aquí. No, Kaedril sigue soñando, ¿no? Porque al final hay que intentarlo. Pero es que Finn, en el momento en el que ve la sombrita en el suelo, dashea, se pone a cubierto. Que además, si vas a matar a Kled, tienes que tener en cuenta que si lo bajas de la montura, mátalo, porque si no va a volver a subir y a lo mejor te hace el uno contra dos y la acabas liando. Pero desde luego, Kaedril le está costando mucho tener impacto en la partida. Le está teniendo... A ver, también es por el personaje que tiene, ¿no? Tiene un personaje de tempo muy, muy lento en la jungla. Realmente te puedes tomar un café mientras limpias con este campeón. Es bastante, bastante lento, sobre todo en este early game. Vemos como aquí podría haber un 2 contra 2. También está Zac por la zona. Y tiene destello de Spectre. Ahí está, lo va buscando Finn. El gancho que es bastante bueno. Salta Finn. La patada que le sigue. Fallaba la onda sónica. Y la definitiva de Senna, que tampoco era capaz de rematar la vida del top laner del conjunto de Youngback. Tienen heraldo. Van a seguir... Mira. Le pegas aquí un par de guantacitos a la torre de tier 1. Ahora invocarás el heraldo. De hecho, van a quitar las tres primeras placas. Dos y media. Nah, se llevan las tres primeras placas y el heraldo se lleva la primera torre de la partida. Y todo esto va a ser para Klett. No hay nada, sí. Todo esto es mucha, mucha ventaja para Klett. Aquí vemos cómo se va el oro. 370 más la placa de antes. Lo que te comentaba al principio, condiciones de victoria para el equipo de Rogue. Pones por delante a este Klett. Tiene 2.000 de oro de ventaja ya, casi, bueno, un ítem podríamos decir aproximadamente. Es una barbaridad. Ahora mismo cualquier pelea, cualquier escaramuza, en los siguientes 15 minutos, si no entre al equipo de Rogue, van a ser objetivos, van a ser 3 dragones, un total de 3 dragones en los siguientes 15 minutos. Es un escándalo. Cumpliendo todas las condiciones de victoria el equipo polaco. Sí, sí, desde luego, Rogue jugando un early game. Jolín, muy limpio. Es que es lo mismo de siempre. Y luego, eres Tore, la Karma, y dices, ¿qué hace? Voy a perder la partida. Bueno, es que mi equipo está inteando, tío. No puedo hacer nada. Claro, pero ¿qué crees tú que tenía que haber hecho el equipo de Excel para poder sobrevivir a este early? No te digo ya que pique es otra cosa. Te digo con lo que tienes, con lo que has escogido. Ceder más minions, el Aatrox no debería haber tradeado tanto en top. Cedes minions, no te pueden divear. Es difícil de jugar la partida para equipo de Excel, sobre todo. Sí que es cierto que podrían haber intentado
o plantearle el draft de una manera distinta. Cedían esta Yumi a cambio del Azir. Sí. Así que no sé hasta qué punto te renta, pero de momento tenemos la partida que tenemos. El Ezreal, que hasta los dos ítems Noah no va a poder ser protagonista. Importante, tal vez ya se ha acabado la partida para ese entonces. Sí. Pues. Es lo malo de ser botlaner. Hay cosas que pasan, a veces el mid y la jungla, el mid jungle difference son bastante, bastante importantes. Vemos como cuando... Ay, Patrick. La dura vida, de ser de carry, cualquier cosa te mata. Viene Tankens con una capa de fuego solar, te mata, primer objeto para el support. Ayer se le criticó bastante a Flaket, ¿no? Por hacerse esta build, si no me equivoco. También me estoy tirando un triple, pero creo que se hizo capa de fuego solar y se le flamea bastante. Y de momento vemos como Vander. Bueno, la solo Q de Flaket está siendo bastante peculiar, te lo digo. Está jugando bastante tanques. Cuidado aquí porque pillaban a Kaedril, Miki que está rotando también. Miki intentando buscar el daño sobre el Larsen. Y venías comentando tú el hecho de que dejaban pasar la Yumi. Muy peculiar, porque al final lo has hecho para darle a Miki el Azir. El Azir no está siendo nada relevante. También tiene un Zac al lado. Sí. No puedes hacer mucho. Real. Ya te digo, tienes realmente cuando te piqueas Zac Support, el jungla enemigo tiene algo agresivo, es en plan, bueno, 15 minutos, chavales, ya nos vemos en 15 minutos y vosotros jugáis el early game y si sobrevivís yo estaré ahí. Yo os prometo que en el mid game estoy y puedo jugar la partida. A tope al minuto 20. Es un campeón que cuando escala realmente es un tanque de locos. Sí. Se lleva el rojo, por cierto. Y tiene que aguantar el equipo de Excel. Es como que tienen la soga en el cuello y están un poco como saltando, ¿no? A ver si no me ahogo porque... Sigue con ventaja el equipo de Rogue, que tiene ya dos dragones y un dragón de viento. Tiene un dragón y en 2 minutos 30 va a salir el dragón de viento y se lo van a coger muy probablemente. Y partida en muy buena posición para el equipo de Rogue. Y vemos aquí Finn que le está curtiendo. Totalmente freestyle. Tiene toda la presión del mundo. También es difícil gankearle porque Aatrox no tiene el mejor setup contra Klett. Es un campeón que también es muy escurridizo. Sí. A ver qué puede plantear el equipo. Vemos como Kaedril está rotando la línea superior, pero ya te digo, tampoco es una condición de victoria gankear a un Tahm. Es que es muy, muy difícil. No, no, exactamente. Pero es que el problema es que Hanshama, si te descuidas, al final va a pegar una verdadera barbaridad. Porque estábamos hablando de sí, el mid late, tal, de Excel, pero nos estamos olvidando de que Senna sigue pegando una burrada. Está escalando, están haciendo esta estrategia de que momento Senna no ha farmeado. Sigue cogiendo almas, que de hecho en el directo no podemos ver las almas que tiene, pero con esta estrategia realmente tienes muchas. Sí, es una locura. Y realmente la ventaja que tiene son 20 creeps en Ezreal sobre Tahmkens, que es casi una kill, pero no es lo suficiente como para parar este Klett. Así que tiene que intear el equipo de Rogue en este midgame en alguna escaramuza que Klett se... La típica escaramuza que de solo Q que el Klett se va y que no tiene sentido alguno que se suicida, pues tiene que pasar un poco esto y que no coordinen bien una teamfight para entonces el equipo de Excel coger un Nashor, coger algún objetivo, pierde por el mapa para entonces entrar otra vez en la partida. Bueno, de hecho ya hemos visto que intentaban divear por tercera vez a Xpect en la parte de abajo y no se llevaban la kill porque la ejecución era no la mejor del mundo, ¿no? Patada más Q de Lee Sin, la Q no conectaba. La ulti de Senna tampoco llegaba. Podrían haberlo jugado más limpio, sí, tendrían mucha, mucha más ventaja. Sí, sí. Bueno, es que yo creo que ya si dejas a Xpect 0-3, Aatrox se despide de la partida. Si desconecta los periféricos, a lo mejor no hay tanta diferencia, sinceramente. O sea, ya está sufriendo muchísimo el top laner del equipo de Excel. Nosotros que, mira, tenemos segundo heraldo en la parte de arriba de la jungla. Inspired, que acaba de pillar aquí a Kaedril y compañía con las manos en la masa. Debería ser de Rogue, 100%. No creo que lo pueden pelear. Tienen prioridad de medio, tienen todo el mapa con presión. Es decir, lo tienes de ejecutar realmente mal para no coger este objetivo. Vemos aquí como Finn puede tradearle sin ningún problema, hacerlo bien cuando quiera. Mira, pues es que no puede hacer absolutamente nada. Que se intenta pirar, lo puede pillar con la definitiva luego, ¿eh? O sea, le está buscando el segundo gancho. Destello por parte de Xpect. Es que al final el uno contra uno es muy difícil para el top laner de Youngback. Y el segundo heraldo, lo venías diciendo tú, Skyn, es para Rogue. Bueno, y sí, este heraldo también en 20 segundos es dragón. Así que un poco de todo tiene Inspire ya este heraldo. Que probablemente lo van a usar en la línea del medio, en la línea del top. Y ya cuando abran las torres, Tahmkens va a ir a medio, establecen un 1-3-1 y la presión va a ser bastante interesante, sobre todo este heraldo, muy muy importante cómo lo usan. Y vemos a Lee Sin como ya se está moviendo, ¿no?, a esta parte inferior del mapa. Van a hacerse el dragón y ya van a estar en dos dragones minuto 16. Muy cómodos, una condición de victoria girando en torno a esa alma del dragón que no sabemos de qué va a ser o de montaña o alma infernal. Pero ya es que lo tienen muy asequible, ¿eh? La falange imperial tiene bastante la buena, Larsen que tiene la definitiva. Le caía el escudito por parte de la ulti de Senna. Rotaba también Tahmkens a ese heraldo, carril central. El heraldo que lo invocan en medio, Kaedril que salta pero no conecta sobre absolutamente nadie. De hecho, Kaedril, que se ha sentenciado a morir, aguanta más de lo que parece, pero es que Finn acaba de popearle los moquetes. Cabezazo del heraldo, el tier 1 de medio que se va al garete, igual que la vida de Zac, que de hecho se le ha quedado el midlaner de Rogue.
Y esto podría ser segunda torreta de medio, muy probablemente van a seguir asediando. Y esto, allá, allá, cuidado, allá. ¿Eh? Allá va este teleport muy, muy, muy believer. Se va a ir con la torreta realmente tocada el tier 2, que también acaba derruido. Expect intentando aguantar. Ojito ahí los soldaditos que dejan a Finn francamente tocado. Pero Inspire que salta, se lleva la vida de nuevo del top laner en la parte superior del mapa, que tenemos un 1 contra 1 de Larsen contra Patrick. Larsen, que no tiene definitiva, pero Patrick tampoco tiene maná. De hecho, Patrick respeta bastante el hecho de que Larsen lo podía matar. El último básico y el shutdown que se lo lleva el tirador de Excel. Let's go. Esto para los highlights está increíble. A ver, sí, para luego el montaje después de la partida está bastante bien, aunque no creo que puedas ganar la partida. Va a tener ya estos dos ítems el Ezreal, aún no tiene cargada la Maramune. Tiene ya el guantelete. Sí. Hace mucho que no vemos guantelete en Ezreal. Normalmente se está viendo con Trinidad al lado de Yumi. Una cosa te digo. No me parece mal ese guantelete. No está mal, no está mal. No me parece nada mal teniendo en cuenta lo que tienes delante. Y aquí bueno, esto no lo veíamos en el directo. No, nos lo ponían más adelante en pequeñito, pero Patrick se llevaba el tier 1 de la parte de arriba. Claro, Patrick intentando sacar lo que puede, ¿no? O ha cancelado un auto ahí el eco. Y tanqueaba bastante daño también de minions. Y también se comió un par de Qs. Aquí vemos como el equipo de Excel es el que se hace el dragón en el directo. Sí. Me sorprende bastante y no entiendo por qué. ¿Cómo hemos llegado a esto? No entiendo por qué se han cogido el dragón con tres presiones, o sea, tres líneas con presión. Cosas algo, que, algo nos hemos perdido en la línea de las leyendas. Cosas que pasan en la vida, a veces te suceden cosas que no entiendes y no puedes hacer nada al respecto, las tienes que aceptar. De momento, 1-1 en dragones, les va a ralentizar un poco este cuarto dragón el equipo de Rogue, que ya tienen una ventaja de 3.000 de oro. Sí, sí. Y ya es bastante notoria. Sí, amasando poquito a poquito, sinceramente. De hecho, Inspire que va buscándole la carita también aquí a Expect. Patada, esta vez la Q que sí que conecta. Bander que viene con Hansama también envueltos en una capa de sombras. Está también Larsen en la parte de arriba. Les han tirado antes la torre de top, pero ellos, a ver, no se van a quedar cortos. Y esto va, a ver, torreta de top muy, muy importante. Tiene presión en la bot, en este caso Kled, no está contestando Aatrox, se movía al medio. Cuatro personas de Rogue van hacia la línea del top. Sí. Mucha presión en la que tiene el equipo polaco. Vemos como Kled pinguea al rojo ya. Ah, no sé si lo ha pingueado él, pero alguien va a coger este rojo. Que salga de Kled. Ezreal, que sigue escalando, puede llegar a ser una condición de victoria. También vemos a Azir, que no está muy, muy por detrás. De hecho, tiene 13 clips aproximadamente de ventaja. Este primer objeto ya ha acabado. De hecho, va a vaquear y está cogiendo ya ese orbe. Rogue, podríamos decir que tiene la partida muy asegurada, pero el equipo de Excel sigue teniendo herramientas de daño, como puede ser este Dral cuando cargue la Maramune. Azir con tres ítems va a ser un auténtico bicho, pero ¿qué pasa? Tienes a Aatrox solo con esa black, cuchilla negra y un Zac que no tiene pasiva. Y va a ser como un poco saco de patatas, pero sin aguantar. Pero sin aguantar tanto, porque va por, ¿no?, detrás. Sí, exactamente. Sin embargo, yo creo que Rogue también es consciente de que tiene que apretar el acelerador contra un Excel que, como se descuiden, se les va a subir a la chepa, ¿no? Poquito a poquito, con la tontería, les han tirado top. Van 4 torres a 1, y también te digo, pero ya les han sacado algo. Muy interesante también la asignación de líneas. Vemos al equipo de Rogue, 1-3-1, como he comentado antes. El eco tiene mucha ventaja en la línea exterior, tiene mucha movilidad, tiene la definitiva para escapar. En 1 contra 1 es mucho mejor que Azir. Y de momento vemos cómo está presionando oleadas y no va a permitir a este Azir juntarse, que eso es lo importante, es sacar al Azir de la ecuación de la teamfight, porque Azir en teamfights es una auténtica locura y así evitas que el pajarraco pues te destruya en peleas grupales. Exactamente, incluso es lo que tú decías, se puede escapar Eco con la movilidad de la definitiva, lo mismo pasa con Finn con la suya propia, incluso en una situación de full emergencia tienes la ulti de Hansama para apoyar en una calle lateral, tienes al propio Bander que podría rotar rápidamente, tanto con el teleport cuando lo tiene disponible como con la definitiva, y al final la respuesta de Excel al 1-3-1 que les plantea el equipo de Rogue es, o sea, es desafortunado, siempre pierden algo. Si me pierden algo, el único caso que... Ojo, cuidado aquí, vale, tiene visión el equipo, en este caso del eco. En el único caso que pueden perder es eso, hacer una mala pelea, que se agrupe el equipo de Excel, 5 contra 5, es una situación muy idílica, ya vemos dos ítems y Maramune cargado por parte de Ezreal. Está en el momento que tiene que ganar la partida de Ezreal, por así decirlo, sacar alguna ventaja, alguna kill, alguna escaramuza que te lleves 2-3 kills, encadena ya con ese tercer ítem la hoja del rey. Sí. Y estás en una muy buena posición, ¿qué pasa? Tienes delante a Hansama, en este caso con Senna Tamkench. Mucha presión, es difícil forzar en ellos, va a dar mucha utilidad en las líneas exteriores. También tienes a este Kled con presión en la línea exterior de abajo. Mucha presión la del equipo de Rogue. Siguiente dragón en 1.20. Qué pena que no se hayan llevado ese segundo dragón, porque ahora ya estarían al borde del alma casi casi.
Sí. Porque se cogen el siguiente y ya estarían. Pero ¿qué pasa? Al perder ese segundo dragón ya es muy importante porque ralentizas 5 minutos ese alma. Está Patrick escondido, ¿eh? En el tribus. De hecho, salta aquí buscando a Finn. Tiene definitiva. Bueno, lo acaban de bajar de la montura. La ultimate que cae por parte de Senna. La patada de Inspired a la cara de Expect haciendo disengage. Patrick está jugando la teamfight de su vida. De hecho, Finn que quiere volver a subirse a la montura, pero esta vez para pirarse. Ultimate que no impacta sobre absolutamente nadie. Llegaba rápidamente a caer. Él llegaba también Tore a la ecuación, pero es que este 2 contra 2 que le salía mal una vez más a un Excel que ya tiene a Expect en 0-4-0. Te sale mal porque realmente tienes al Aatrox muy por detrás. No tiene objetos. Está 30 clips abajo casi, es normal. Es decir, Klee tiene mucha ventaja en cuanto a optimización, pega mucho más. Y el Echo sigue pushando en la sideline, ya está igualando un poco el farm de este Azir. Va a hacer el collect de la wave, en este caso el pájaro. Como tú comentabas, 1-3-1, tienes al Silur en medio, muchas herramientas. De momento Rogue me está gustando mucho cómo está jugando. No, de verdad, la Rogue una partida muy limpia también. Jolín, han forzado cuando tenían que forzar, ¿eh? O sea, da gusto ver cuando un equipo juega alrededor de sus santas condiciones de victoria. También te lo digo. Torre de tier 2 de bot que se va también abajo. El Baron Nashor que ya lleva un ratito aquí en la grieta del invocador, pero el equipo de Rogue está rotando de cara a este tercer dragón de la partida, que sería el segundo para ellos. Un dragón de montaña, la grieta que se ha llenado de piedrecitas ahora mismo. De hecho, bueno, pasillos interesantes para pegar con Azir, pasillos interesantes para pegar con Karma, pasillos interesantes para pegar con Ezreal, pero es una pena que vayan tan por detrás y no sean capaces de abusar de ello. De hecho, van 5.000 de oro por detrás, casi 4.700. Ventaja ya increíble, con muchos objetos en cuanto a ventaja, es decir, con mucha ventaja de objetos. Estas ultimates de Patrix quizás son bastante believers. A ver, para believer el Morelo que se ha hecho el Azir, no sé si te renta contra la curación de Senna. Sí. Pero bueno, si te completas el Morelo ya, ralentizas ese Rabadon, no vas a ser tan fuerte en teamfights, así que no sé hasta qué punto te renta invertir el oro en la curación, en denegar la curación de Senna. Vemos como de segundo ítem se ha hecho un rostro espiritual. Un rostro espiritual. Este tank es para recibir más, un 20% más de curas. No está mal, ¿eh? Jolín, tienes al Tankens, que ya es duro de por sí, con las curas potenciadas de la Senna. Hanzam, además, es que, o sea, vale, sí que es verdad que hay mucha diferencia de farm entre las botlanes. No puedes comparar de tirador a tirador porque ha estado farmeando Bander al principio de la partida, pero es que la build de Senna es tan barata. Sí. Es muy barata, de hecho. Y es tan barata, de hecho, Caedre el que salta aquí, porque Hanzam ha recibido bastante daño por parte de Patrick. Ojito con el teleport. Viene Klee también con la definitiva. De hecho, Patrick ya ha utilizado el salto, pero se pone Torre por medio. Torre que está recibiendo un castigo espectacular. La doble que se acaban de llevar. La recoge Larsen, encantado de la vida. Hanzam que podría terminar muriendo. De hecho, tiene que flashearse al final al otro lado del muro. Bander que utiliza el devorar para pillar al top player de Excel. Larsen que se queda con los moquitos del Zac. Se va a llevar la triple utilizando la definitiva y todo. Y Expect, pues bueno, es un chaval muy majo, nos cae muy bien, pero es que va 0-4-0, la vida es muy complicada. Tiene dos marcas de la pasiva de Tankens, está dasheando. Tankens que lo intercepta con la travesía abisal, lo pilla Larsen incluso también con los cohetes del protocinturón. ¡Quiere pillar la piña! ¡Ay! Pero Finn se va con él. Se lleva la vida de Hanzam a Mickey finalmente, que es lo único que ha podido sacar Excel de toda esta teamfight que se ha alargado hasta el infinito. Jugando ya muy bien Excel no está jugando también, perdón. No, muy bien, Rogue, 5-1 en el Echo. Cuando un Echo se pone por delante, sabemos que es un auténtico bicho. Es que es muy escurridizo, tiene mucho CDR en la ulti. Muy difícil pillarlo. Ya tenemos a Klee también. Condiciones de victoria, ¿no? Lo que te comentaba. Tienes al Klee por delante, al Echo por delante, estableces 1-3-1. La Senna, bueno, voy a curar un poquito de PS, doy útil a mi equipo, algún root. El Tamkens, cualquier agresión del equipo enemigo, tienes la W. Sí. Puedes colapsar en las líneas exteriores con la definitiva, bla, 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 bla. Muy bien el equipo polaco que planteaban una teamfight aquí. El equipo de Excel no respetaba el periodo de medio. Vemos aquí cómo engajean con la R de Klee. Y a partir de aquí ya tampoco hace falta analizar mucho. Simplemente Klee tiene mucho daño. Puede limpiar a la frontline muy fácil. Expect que va 0-4, no aporta nada. Mickey que intentaba pegar, se hace el Morelo, no pega nada porque no tiene un Rabadón. Y pocas opciones las del equipo de Excel. No sé si en el directo ya Rogue se habrá hecho el Nashor, pero en el momento que haces Nashor ya cierras. Ay, Hanzama. ¿Ha muerto aquí Hanzama? Sí, aquí se ha muerto Hanzama. Yo pensaba que se había vaqueado, pero no se había vaqueado porque se ha quedado a pillar dos almitas. Hay veces que te tienes que coger las almas. A ver, hay veces que te tienes que ir a base, amigo Hanzama. Mira, otra ulti de Klee, ¿eh? Inspire que también no está por yo la zona. Bueno, Expect. Otro día en la oficina para ti.
Un día duro, en la oficina, también te digo, 0-6-0 para él. Pillan a Caedrel de nuevo con el stun, con la convergencia paralela de el bueno de Ekko, que está jugando... Bueno, mira Ekko, Ekko... Ekko sí que no se para, al Morelo, ¿no? Ekko va... Mira que dos varas. De hecho, va a coger el Rabadon muy probablemente... Ahora mismo está vaqueando, así que... Coges un Rabadon, tienes tres ítems con un Ekko que te one-shotea las torres, por cierto. Qué escándalo, Este Nashor, que podría ser el siguiente objetivo para... Ahí está el Rabadon, lo ha cogido ahora mismo el Ekko. Cualquier opción puede hacer el equipo de Rogue. Tienes el Nashor, puedes hacer un buen setup. Con un Ekko en posición 1-3-1 es un poco meh hacerte el Nashor porque no tienes mucho DPS en Ekko, no tienes mucho DPS en Senna. Senna es de los peores a de carries, yo creo, haciéndose el Nashor. Sí. Es muy, muy lenta. Pero ¿y lo que pega luego qué? Pega mucho, tiene mucho... Yo creo que el rango también es lo más importante de las almas. Hablemos Pegas de desde que, tu casa. De que es un escándalo que eso escale ilimitadamente. Sí, está, o sea, está es bastante bien. Y a la hora de... ¿Pero qué pasa? La nerfeado de AD Carry, estamos en el parche 10.4. No recolectas almas cuando farmeas. Es decir, sí que lo haces, pero mucho más lento y menos eficiente. Sí. Y vemos aquí como Finn se agrupa. Hay un 4 contra 4. Va está buscando... viniendo Ekko. Y esto podría ser liada. Ahí está, liada. Bueno, no liada del todo porque Caedrel no conectaba el salto, pero Spider que lo va buscando no conecta la patada definitiva de Senna. No sé muy bien para qué, la verdad, porque no has hecho absolutamente nada con eso. De hecho, Inspire que se tiraba, pero no se tiraba. Así que ha salido bastante, bastante mal parado. Va a aparecer el cuarto dragón de la partida. Podría ser el segundo dragón de montaña para el conjunto de Rogue, que están aquí disputándole la prioridad de medio. A los chicos de Youngback no se lo piensan demasiado. Inspire que se lanza al pit del dragón. Y van se va a girar el Excel. Van a intentar el Nashor, pero ese guardián de control que ha sido lo suficientemente disuasorio. Claro. Es que, por un lado dices, el Nashor de Rogue no es el más rápido del mundo, pero en Excel tienes a Zir. Sí que se lo hacen relativamente hace, rápido, pero... Entre comillas, rápido, ¿no? Entre comillas, porque sinceramente, a Zir un poquito rápido. Pero bastante difícil. Ahora Pinga ayuda en el Nashor, el equipo de Rogue, van a establecer la visión. Kled tiene TP definitiva, así que es muy fácil agruparse con sus compañeros. Lee Sin, que está limpiando la visión. Me gustaría que el equipo de Rogue jugara para la última torre del top, es decir, la de, la de Tier 2. Creo que la pueden limpiar muy, muy fácil. Pueden coger toda la visión de la jungla con la prioridad de medio. Sí. También este Ekko en sideline, que va a ser muy, muy fuerte. Y a partir de aquí ya cerrar la partida, pero no sé hasta qué punto pueden ahora el equipo de Rogue cerrar la partida. Tienen 6.000 de oro de ventaja, me ponen la visión en el Nashor. Tienen un Nashor lento. Sí. Pero tienen un Nashor lento, pero van lo suficientemente fedeados como para decir, vale, puedo baitear el Nashor y pegarme y ya luego me lo termino con toda la calma del mundo. Porque es que de verdad, muy, muy grande tiene que ser la liada de Rogue para perder una teamfight 5 contra 5 ahora mismo. O sea, estás en ese punto dulce en el que tú estás todo lo tocho que quieras y Mickey, que es en la condición del equipo de Excel, todavía no tiene ese tercer objeto. Travesía, Visal, acaban de pillar a Mickey y a Tore, Caer el que está rotando también. Larsen recibe bastante daño. Cuidado con Mickey, que está pegando al otro lado del muro, pero lo remata Larsen con esos cohetes del protocinturón. Tore, amigo, nos creen. Te vas para el pozo. Vander, que es el que se lleva la kill. Bueno, Vander que va más carry, que la propia Senna, que no ha pillado un solo asesinato en toda la partida. Y esto muy probablemente sea Nashor, no sé si lo ha a comenzar aquí el equipo polaco. Zac está alrededores. Este ward tiene mucho rango de salto. Este ward no lo limpia nadie, Y yo creo que va a saltar a ciegas, sin visión. Recordemos que Zac al final puede hacer eso. Tiene mucho rango el salto, puede robarlo perfectamente. Puedes mitear en el aire. De hecho, Larsen, que lo sabe también, quiere ver si pilla aquí a Kael, el que está cargando el salto, pero es que se giraba el conjunto de Rogue a Expect, que lo han matado ya por 50ª vez en esta partida. Rogue, que se vuelve a meter en el pit del Nashor. Al final, los chicos de Rogue pueden pegarse con absolutamente todo el mundo. Patrick recibiendo muchísimo, muchísimo daño. De hecho, Larsen, que Patrick tiene que darle a la definitiva porque Patrick le estaba metiendo en un follón, está muy debilitado, pero ahí aguanta con vida. Caedrel, que está dando toda la vuelta a Larsen, que tiene en visión el equipo de Rogue. Ha de saltar, Quiere saltar, Caedrel. Salto a ciegas. Te la tienes que jugar, La convergencia paralela, zoneando. No lo pilla con el stun, pero Larsen, que ha hecho un trabajo de zoneo para mantener a Caedrel fuera del pit del Nashor. De superhéroe, te lo digo. Tendría que haber saltado a ciegas, yo creo que caerle ahí. Le cae el stun del Como Ekko, saltas a la piscina y no sabes cuánto de onda es, pues lo mismo. A lo mejor te partes las piernas. Claro, pero tienes que saltar sí o sí. Aquí vemos como colapsan con la R del Siluro, la definitiva. Sin duda alguna pueden one-shotear a este Azir. Muy mala posición para Mickey en este caso. Limpiaban también a Tore con la definitiva de Kled, que tenía presión de medio. Aquí Patrick jugando un poco con sus límites. Tiene la de Ezreal, se va a salir en cuanto le tienen algún CC, ahí está. Partida. Oye, dentro de que está perdiendo Excel, Patrick está jugando muy bien, Jugador sólido,
Patrick. Muy sólido, sinceramente. O sea, tú estás viendo esta partida y a mí me da la sensación de que Patrick está 1-9. Típico que tu equipo te hace piquearte Ezreal y luego te intean la partida, cosas que pasan. Y realmente Patrick no puede hacer nada, es su campeón. La semana pasada habíamos a Rekkles, que su equipo iba muy bien y él tenía un Ezreal, le dan ese oxígeno para llegar a midgame. Lo ponen en una posición muy buena y se hace una pentakill. ¿Qué pasa? Sí. Tenemos la otra cara de Ezreal, ¿no? Si tu equipo va por detrás, realmente pocas cosas puedes hacer porque no es un campeón, Noah, que realmente de líneas pueda sacar una ventaja tangible como para carrilear. En competitivo, en solo Q. En solo Q pasan muchas cosas. Es un buen resumen, la verdad, ¿eh? Y lo que está pasando en esta partida, ¿qué es Kane? ¿Qué está pasando? Se hace el Nashor en una composición de 1-3-1. Si no acabas con el Nashor, realmente eres un equipo malo. Sí. Así que Rogue, con esta ventaja, debería acabar tranquilamente. Tienen 10.000 de oro de ventaja casi. Sí. 10.300, así que... 10.000 largos. Es que, además, las oleadas están llegando bastante de la manita. De hecho, va a llegar ahora la de la parte de arriba. Larsen, que se está afanando en limpiar la parte superior. Pero es que te están llamando a la puerta de casa y no están llamando de buenas maneras. La torre de la parte de abajo, que está Finn palpándole la carita, está rotando Excel. Pero es que, claro, al final es como, vale, quiero ir a defender la torre de bot. Me va a costar la torre de en medio. Es que Finn tiene la montura, el ángel guardián, el baile de la muerte, cronómetro también. ¿Cómo matas a Finn ahora mismo en la partida? 2-0-10, yo creo que no lo vas a matar. Tiene el ángel de la guarda también, así que es muy, muy difícil. Vemos cómo tienen... Están presionando las tres líneas, Larsen, que se está moviendo al top, va a bufar esa oleada. Uh-huh. Y en las siguientes oleadas no van a tirar las torres. 20% de vida cada una. No tienen demasiada prisa, ¿no? Al final lo importante es que lleguen de la manita las oleadas, están pingueándolo, pueden con todo a la vez, porque llevan tan por delante los de Rogue. 13-2, y te voy a decir una cosa, mucho se les está atragantando la partida, mucho les está costando cerrar. Yo creo que esta torre ya va a estar... Ya va a estar aquí caída. Bueno, se flasea y todo. Se te ha caído la conexión, bro. Muy believer por parte de Kaedrel. Kaedrel, amigo, fuera los moquitos. Ahí está Patrick. A lo mejor se va para el pozo. Lo cubren todo lo posible, pero Larsen, que al final se lleva el asesinato. Y es lo que tiene que llevar la fedeada. Que llevas la doble para el midlaner de Rogue. Rogue, que se va a afianzar en esos puestos de playoff. Larsen, que parece totalmente inmortal. Expect, que se vuelve de oro. Pero, amigo, la partida no te ha acompañado. Hansama, que por fin se lleva una kill en lo que llevamos de mapa. Dos han sido ya, perdón. 2-1-8 para el tirador. Pero esto está visto para sentencias, Kane. Como he visto para la sentencia, claro, están giteando las torres de Nexo, no hace falta ser aquí científico, pero bueno, van a acabar la partida. Relájate conmigo, te veo tenso, amigos Kane, Te veo muy, muy tenso. Es que, ¿qué ha sido este mapa? ¿Qué ha sido este mapa, Kane? O sea, qué tremenda pasada de mano por la cara desde el principio que le ha pegado Rogue a Plan de partida mucho más sólido, yo creo, y mucho... Ostras. Realmente... Tiene que fallar el equipo de Rogue para que Excel gane esta partida. Es decir, tienen que ejecutarlo mal, que empiece a escalar el equipo de Excel con Zac, con Afir. Sí. ¿Qué pasa? Inspired, me gusta mucho. Tienes de jugar agresivo. Nivel 2, ganka top. Nivel 1, se pasa por medio. Le da prioridad a su medio. No sé, cosas así, detalles que se agradecen cuando tu jungla sabe jugar al videojuego y a partir de ahí puedes ganar partidas. Así que clap para Inspired. Y Rogue, lo que comentábamos, que se afianzan esos puestos de playoffs. Hablábamos de la importancia que al final tiene este partido en el sentido de que Excel estaba a una victoria, sigue estando realmente a una victoria de esos puestos de playoffs, dado que Mad Lions sigue todavía con 6 victorias. Pero si Rogue si Excel se va esta semana con un 0-2, virtualmente complicado, ¿eh? Importante, sí, lo voy a comentar. Rivales directos que ya Inspired, iba a decir. Rogue, buena partida, ¿eh? Rogue se solidifica, ¿no? Es decir, ganan a su rival directo, aseguran un poco más estos playoffs, cogen ventaja de 2 games, de 2 victorias en este caso. Y yo, si fuera Rogue, estaría contento. Vienes con un plan de partida, lo ejecutas bien, stompeas bastante, sin duda alguna, este equipo de Excel que no ha mostrado ningún proactividad. Y si sigues fallando... Te quedas sin playoffs. De verdad que me sigo preguntando por qué tanta importancia al pick de Azir para después lo que te ha rendido en partida. O sea, es que esto es un poco de la escuela de Javier Sanabria, pero... Hostia, me he estampado la predicción. Te has estampado las predicciones. Pero ¿has renunciado a jugar lo roto del parche por jugar lo que te gusta? Esto no puede ser. Hay que jugar lo roto del parche siempre, jolines, Kane. Tú sigues tinted con lo de Yumi Open, ¿eh? Es que no sé, me ha parecido raro. Es bastante raro. De es hecho. Bastante raro. Mira que le tengo manía al campeón, ¿eh? A Yumi, me parece deleznable ese bicho. Pero si te picas Ezreal. Tienes que haber ido de la Yumi. Sobre todo para mí, hay que darle un Azir. Que también yo te digo que te condiciona bastante este pick de Zac. Yo creo que también es muy importante.
Yo soy de flamear a Mickey, pero Mickey tiene un, al lado un Zac. No, y tienes en el equipo enemigo un Lee Sin. Bastante jungle difference, sobre todo en early game. Es decir, no puedes presionar tanto. No, claro, es que es lo que tú decías. Al final, Lee Sin se ha pasado por medio a nivel 2. Ha gankeado top a nivel 3. El Zac no podía hacer nada. O sea, te has llevado la primera sangre sobre el Aatrox. Le has vuelto a divear antes de que recupere Flash. No, porque lo habías matado primero sin usar el Flash. Luego ha usado el Flash y aún así lo has matado. Luego le has vuelto a intentar divear en bot. O sea, no, le has hecho la vida imposible. ¿Cuánto ha terminado el Expect? 0-8. 0-8, ¿no? No ha tenido oportunidades. No sé si la última teamfight ha muerto, pero sí, 0-8-0. Pongo mis tops en solo Q, sí. En el momento en el que se llevan a kill el Kled, que ya tiene un matchup bueno contra ti, y una kill el Ekko, y le pone las cosas complicadas a decir, es que estaba ya boquete muy complicado. En la línea del top. O sea, boquete en la línea del top. Expect dando condiciones de victoria al equipo enemigo, pero tienes un Zac en la partida, tienes que respetar ciertas cosas en early game, te matan, pues cosas que pasan. Go claro. Next. Y que mañana tienen otro partido, a ver si lo ganan. Bueno, Jungbach, la verdad que hoy no ha salido con el planteamiento más eficiente. Al menos se le han sabido jugar en su contra. Esto lo sacas contra SK y muy probablemente puedas ganar. Sí. Lo sacas contra Schalke, muy probablemente puedas ganar. Pero contra un equipo que realmente tiene las cosas claras en early game, ya te digo que es muy complicado. Sobre todo MVP, yo creo que para Inspired, sin duda alguna. Sí que sí. Es cierto que el Kled ha jugado muy, muy bien. No sé a quién se lo van a dar, pero yo se lo daría a Inspired porque el early game ha sido de locos. No, creo que Inspired al final ha sido muy clave. Es que fíjate que muchas veces, incluso junglas experimentados en ciertos metas en los que es complicado hacer snowball con junglas tan agresivos en early, no terminan de sacarle jugo, ¿no?, al pick. Esto podría haber sido un desastre realmente. Si ese último torretazo acaba con la vida de Inspired, ya le das algo de oxígeno al Aatrox, incluso aunque lo hayas matado, ¿no? Un flash cortito, pero efectivo. Sí. También tenían ya mucha ventaja los heraldos, ¿no? Se cogían los dos heraldos porque no los podía pelear el equipo de Excel. De hecho, no han peleado nada, si no me equivoco. Un dragón se han llevado. Se llevaban el dragón, que ha sido muy raro, no estamos en el directo, no sé por qué los han llevado, pero también eso, ralentizaba mucho el cuarto dragón de Rogue, que no creo que debería de haberse llevado al equipo británico, ni de coña. No. No sé qué ha pasado ahí. Vemos aquí como se llevan dos torretas con el heraldo, un TP de... Un TP raro uno, Un TP de Expect, que estaba más Mental Boom que yo ayer. Perdiendo tu Promo Master. Perdiendo la Promo Master. Es que es como que el jugador coreano no ha jugado muy la partida, ¿no? Le han diveado, le han sacado la siguiente, le han matado otra vez, le sacaban dos oleadas y a partir de aquí, ahí que ya estaba muy, muy fuera. Pero es que ha sido virtud, yo creo, de un Rogue que ha estado, vamos, con las cosas claras desde el primer momento de la partida. Y es que al final, mira que hablábamos también la semana pasada de si Rogue era motito o no era motito. La semana pasada van y ganan a Misfits en el momento en el que estaba primero de la clasificación. Se consolidan en zona de playoffs. Ahora, le he pegado una patada al de arriba, pues ahora le pego la patada al de abajo. Dejo a Excel cada vez más fuera. Y ahora va a depender de la actuación de Mad Lions. Si Excel sigue teniendo opciones de entrar a playoffs o la cosa se le complica. ¿Qué va a hacer Mad Lions, Yo creo que Mad Lions, sin duda alguna, es mejor que Excel a día de hoy. Hombre, sí. Yo creo que también, ¿eh? Así que muy probablemente tengamos los playoffs muy, muy... Uf, es que Mad Lions juega contra Vitality, claros. Mad Lions juega contra Vitality. Ahora, de hecho. No juega Jacktroll, así que siempre puede ganar el equipo de Vitality si no juega Jacktroll. Uf. Y venían de ganar la semana pasada con Steelback jugando relativamente bien. Mejor. Jugando mejor que de lo que venían jugando. Así que sigue vivo Vitality. Ese es el titular. ¿Está Vitality más vital que nunca? ¿Está Vitality con vitalidad? Sí. Efectivamente. Al menos más vitalidad que hace un par de semanas, que la verdad que les veíamos un poco pochos, ¿eh? A los del equipo francés. Me encanta porque estamos viendo las repeticiones de la partida y el 85% son Expect muriéndose. Pero es que al final es un buen resumen de lo que ha sucedido esta partida. O sea, ya no por meterle flama a Expert, es que realmente tenía pocas opciones. Aunque lo jugara perfecto, la verdad es que Rogue le ha apretado el cuello y no se lo ha dejado, o sea, no le ha soltado en un solo momento de esta partida. Finn muy bien con el Kled. Al final, también le hemos comentado que era famoso por su Kled y ha estado a la altura. Y baneado el Ornn. A ver si lo vemos toda la jornada. A ver si Guilloto lo deja abierto. A ver si Guilloto lo deja abierto. A ver si Guilloto lo deja abierto. Ojo con el meme. A mí es lo que... No fiera, el meme. Fiera, a ver si me lo dejas abierto, crack. Guilloto, sí, lo puedes dejar abierto, le puedes jugar en contra. Es que la frase fue... Que yo lo vea. La frase fue, esto no es Akali, crack. Esto no es Akali. Ornn no es Akali, crack. Dijo eso. Yo le he visto hacer cosas que a Akali no se las he visto hacer, Puede ser. Sí, también pensé un poco así que... Pero como lo dice él, yo digo, hostia, pues voy a ver lo que hacen. A Akali, si la pillas con 11C y le tiras 3 habilidades, la matas. A Lord lo pillas con un CC, le tiras 3 habilidades y se ríe en tu cara, También te lo digo. Y también da Shea. Es que me hizo mucha gracia la frase de... No es Akali, crack. Ornn no es Akali, crack, eso es permaban, pero el Ornn no, tío, que...
Es que le dijo a eso a Juste, porque dijo Juste, uy, está muy fuerte el muñeco, ¿eh? Y dice, venga, Juste, calla, crack, que no está tan fuerte como Akali. Y a ver, yo tengo curiosidad, la verdad, a ver también lo que sucede con el Ezreal Yumi, que está muy, muy fuerte en la Superliga, están yendo un poco de lado, pero vemos como en esta league, cuando hay Ezreal Yumi, realmente, también creo que, ¿sabes qué pasa, Noah? ¿Qué pasa, Skane? Ezreal es un personaje que requiere mucha skill, ¿vale? Efectivamente, consiste en acertar las habilidades. Exacto, por eso creo que es un personaje que cuanto mejor sea el jugador mecánicamente, más partido le vas a dar. Y está claro que el League, pues, le van a dar mucho más partido que en Superliga, no hace falta ser científico. No hace falta ser científico, de hecho yo siempre, jolín, siempre lo digo, ¿no? Que al final en las ligas con menos es que nivel tienes que ir con planteamientos mucho más fáciles. Ves el Ezreal de Teddy y flipas. Hombre, el Ezreal de Teddy es para vértelo y dormir, o sea, y esa noche duermes bien. Mm. O sea, dices, qué bonito. O sea, es... Por eso te digo que... El Ezreal de Teddy es arte. Tengo a Teddy en el equipo y dice, píquate Ezreal. Pues me piqueo Yumi. Para adelante. Tengo a Carritos Kami. No voy a jugarme a Yumi, voy a jugar en Thresh. ¿Puedes dejar de meterle flama a Carritos Kami? ¿Tenéis un programa dedicado a meterle flama a Carritos Kami? O sea, ¿es necesario seguir metiéndole flama aquí? Pido perdón públicamente. queremos mucho a Kami. Sí. Efectivamente. Igual que queremos a Orange. ¿Qué queríamos sin Orange, Skane? Que la fibra es increíble. Yo que soy estudiante, precisamente me va súper bien, así que... Es que claro, Skane es un chaval responsable y al final se pone la fibra de Orange porque es estudiante, porque se la puede llevar donde quiera, porque tiene 600 megas simétricos. O sea, ¿cómo te va el stream a ti del chiringo? ¿Te va espectacular? El stream me va mal, pero por el PC, no por el internet. El stream me va mal, pero no por el internet. Me va fatal por el PC, pero claro, pero el internet, 600 megas, un PC perfectos. Y además tope de barato, 26,95 al mes. Es que, no sé, os lo podéis llevar donde queráis. Es que es increíble, sinceramente. Es que todos son ventajas. Igual que increíble ha sido esta partida. Porque la verdad que pocos stomps así de sólidos he visto en esta temporada, de LEC. Sí, porque o sea, este ha sido... Que el equipo enemigo no ha hecho nada. ¿Puedes hacer bot review de lo que ha sido esta partida? Al final, ABC, ¿qué es lo que tiene que hacer Robert? El equipo de Excel haciendo bot review de esta partida, en plan sudando, en plan, bueno, chavales, que no sé qué vamos a ver. Es que al final... Expect muriendo todo el rato, no sé, tío. Pero pobre Expect, tío, es que lo han diveado 55 veces. No rayéis con Expect, chicos, por favor. Ni en el chat, ni en casa, ni en la vida. El pobre chaval lo ha jugado lo mejor que ha podido, pero los de Robert no lo han dejado. Nosotros que nos vamos a ir a una pausita muy breve y volveremos con el Maldives contra Vitality. Hasta ahora.